player, you don't know that many major chords. We hang out and then you get bored. And you leave me here like I'm your landlord. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. El día de hoy quiero compartirles algunas ideas de cómo pueden decorar las macetas para planta natural o planta artificial y cómo las pueden decorar en su sala, comedor o en cualquier parte de la casa. Así que si eres nuevo, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Si ya eres parte del canal, muchísimas gracias también. Así que vamos a comenzar. Para esta primera idea usaré esta macetita, me costó $1, ya la tenía hace días. También una pintura en aerosol, un pedacito de espuma floral, también ramitas o frutitos colgantes, pueden ser naturales o si quieren artificiales, estos son de Walmart o de la tienda china. Y lo primero que voy a hacer es pintar completamente de blanco la base. Creo que con una maceta blanca lo verde de la planta resalta mucho más. Una vez seca la maceta, entonces le pondré la espumita floral pegándola con la silicona caliente. Y esto es súper fácil, solamente le van a empezar a enterrar ya las ramitas colgantes, los frutos secos, lo que tú tengas alrededor. Si tú quieres, puedes ponerles piedritas, un musgo, no sé, lo que tú quieras. Pero esta es una linda decoración para cualquier lugar. Para esta segunda idea usaré esta macetita de la tienda del Dollar Tree, pintura en aerosol blanca y unas ramitas de eucalipto artificiales. Estas son de Walmart, costaron $1.47 cada ramita. También un lazo, cabuya o alguna cuerdita gruesa para decorar. Lo primero que haré es pintar la maceta. Una vez seca la maceta, vamos a cortar dos cuerdas de cabuya del mismo tamaño. Esto es para decorarlo y vamos a ponerle silicón caliente y vamos a pegarle como si fueran dos orejitas, como dos agarraderas, una a un lado y la otra al otro lado, teniendo en cuenta qué frente vas a querer. Y después, entonces, con otro pedacito de cuerda, vas a ponérselo todo en la boquilla, en la parte de arriba, y vas a tapar también la otra cuerdita que habías puesto para que quede la terminación muy bonita, como más fina. Va a quedar como un baldecito, cubeta o una macetica como toda rústica. Mira qué linda queda. Y ahora de igual manera le ponemos las espumitas florales. Yo le voy a poner dos porque esta cubeta es como un poquitico más grande, más honda. Así que le puse una abajo y la otra en la parte de arriba. También le voy a poner a esta musgo porque no quiero que se vea la parte esta de la espuma floral. Y ahora sí voy a ponerle entonces enterrado todas las ramitas de eucalipto. Esta es una linda decoración para ponerla en una bandeja o si no, encima de algunos libros, en una repisa e incluso también en el baño se ve muy bonito. Conseguí esta otra pequeñita igual que la anterior en Walmart, me salió hasta más cara esta, pero me pareció muy linda para hacerle juego con la anterior, así que de igual manera le puse todas las cositas para que salieran y se vieran más o menos parecidas. Mira qué lindas quedan. Para esta tercera idea voy a usar este baldecito o cubeta que lo compré en la tienda del Dollar Tree. Lo único que le hice fue pintarle en la parte de arriba y en el borde alrededor y ponerle unos stickers. Usaremos también plantas, musgo, también la espuma floral. Y aquí voy a usar unas piedritas porque como este baldecito es muy suavecito de plástico para que quede un poquito como más pesado. A este sí le puse las piedras primero, después la espuma floral. Y enseguida ya le puse el musguito también para que tapara todo alrededor y pues no se viera la espuma floral. Y ahora sí las ramitas. Estas ramitas me encantan porque estas compré de las mismas que fueran como una rama para arriba y también como colgantes. Mira qué linda. Súper fácil de hacer esto. Tell your friends I will be just fine.
Para esta idea usaré este farol, este es de la tienda Ross. En realidad cuestan como 13, 14 dólares, pero estaban al 50% de descuento porque parece que les hacía falta una partecita. También estas ramitas, que estas sí las compré ya hace tiempo, y una cabuya o una cuerdita del mismo color este que tiene la decoración, el farol. Y lo primero que voy a hacer es quitarle, porque esto tiene como unos tornillitos muy pequeños, tiene adentro una vela, entonces se la voy a remover totalmente. Ahora pondré estas ramas que tienen muchas hojitas, las voy a poner adentro, pero no las voy a dejar así como colgando desde la boquilla, sino que la voy a poner una por una dentro de las cuerditas, que quede colgando como que se vea un poco más natural, unas un poco más arriba y las otras un poco más abajo. En realidad este parecía como el más fácil de hacer, pero me costó un poquito porque no quería lastimar las hojitas. Si ustedes se acuerdan, estas ramitas fueron las que yo usé como caminito de mesa para decorar el comedor en Navidad. Estas hojitas se ven y se sienten muy reales. Mira cómo me quedó, ya se ve un poco mejor. Ahora voy a tomar la cuerdita de yute y voy a cortar unos cuatro partes larguitas para poderlas poner amarradas ahí mismo entre las otras cuerditas y así poder colgar esto más fácil. Y lo que le voy a hacer en la parte de arriba es como un pequeño nudo para que quede como una vueltica y así poderla colgar de allí. Para esta siguiente idea usaré estos terrarios de cristal, mira qué preciosos, también unas suculentas y voy a usar dos ramitas colgantes, también usaré unas piedritas pero muy pequeñitas y por último un lazo o cabuya. Y estos son muy fáciles de armar, solamente le das vueltica al tallo, lo metes dentro del terrario. Si tú quieres le puedes poner pegamento o silicón caliente para que no se te vaya a caer, pero yo lo voy a dejar así, solamente le voy a poner las piedras arriba y esto lo va a ayudar a sostener también. Enseguida pondré la suculenta, esta me va a ayudar a tener también la ramita colgante. Mira qué precioso se ve ya así nomás. Tú lo puedes dejar así, pero yo le voy a poner la cabuya para poderlo colgar del techo. Sin embargo, yo se los voy a dejar aquí decorado porque se ven muy lindos también en cualquier mesa con unos libros. Siempre hay que darle un poquito de altura para que cuelgue un poquitico las ramas o sobre una decoración. Y también voy a hacer este otro de la misma forma. Estos terrarios los compré en una tienda china, pero los puedes conseguir en Home Goods, en Marshalls, ahora que viene el verano. Son muy comunes y vienen en diferentes figuras también. Se ven muy lindos, también en triángulo, cuadrados. Es una bella decoración. Bueno amigos, muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final. Yo no sé ustedes, pero a mí me fascinan las plantas. No importa que sean artificiales, pero le dan mucho acento a cada rincón. Así que recuerda dejarme un like antes de irte. Besitos a todos. Chao, nos vemos en el siguiente video. Did you call me 'cause you had